En 2020, los desplazados forzosos superaron el umbral de los 82.4 millones de personas debido a la persecución, situaciones de conflicto o violaciones de los derechos humanos. Este número se refiere a la cantidad de individuos que tuvieron que irse de sus hogares, no porque quisieran, sino porque se vieron obligados a hacerlo. Una cifra que se ha duplicado en los últimos 10 años y de la cual los venezolanos están representados con casi 4 millones de desplazados solamente en el último año. Siendo yo un número más de las estadísticas del 2009 cuando dejé mi país de nacimiento porque ya parecía insostenible continuar viviendo allá. Millones no tienen esa suerte al no poseer papeles o no poderse pagar un billete aéreo, teniendo que afrontar situaciones escalofriantes, saltando de lugar en lugar, sin rumbo fijo y escondiéndose de mafias e incluso de la policía. Con este documental espero abrirte los ojos a una realidad que tan solo conforma una pequeña parte de muchas otras a las que somos ajenos, nos hacemos los sordos o los ciegos, bien sea porque no nos interesan o porque no nos afectan, pero eso no las hace desaparecer. Un centenar de subsaharianos han saltado la valla que separa Ceuta de Marruecos. Es el amplio despliegue militar que se ha instalado en la ciudad autónoma española de Ceuta. Now, hundreds of African migrants have entered Spain's northern African enclave of Ceuta. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido su apoyo a las fuerzas de seguridad. Ceuta es una ciudad española situada en África, rodeada por Marruecos y el mar Mediterráneo, convirtiéndola junto con Melilla en los únicos territorios de la Unión Europea en suelo continental africano y con las fronteras más protegidas de toda Europa. De Melilla no hablaremos en este video, así que la pregunta es entonces, ¿cómo llegó España a poseer Ceuta? Verás, la ciudad de Ceuta permaneció bajo el dominio musulmán durante unos 700 años, hasta que en 1415 el reino de Portugal conquistó la ciudad y en 1580 pasó a ser española, cuando Felipe II, que era el rey de España, se proclamó además rey de Portugal, ya que la corona portuguesa no tenía descendencia para ceder el trono. Años más tarde, los portugueses se rebelaron contra la dinastía española, pero los ceutíes decidieron que se quedaban con España, con quien tenían un vínculo más estrecho, y es así como Ceuta pasó a ser de España en el año 1640 y ha permanecido en su posesión desde entonces. Pero volviendo a tiempos actuales, todo esto que te estoy contando es una breve introducción para que comprendas mejor el pasado de Ceuta hasta nuestros días, cuando la situación y el contexto es muy diferente. Los problemas actuales de Ceuta, más que soberanos, le vienen dados por su ubicación, siendo junto con Melilla las únicas fronteras terrestres que existen entre África y Europa. Los pasos fronterizos de estas dos ciudades son por lo tanto la única vía de entrada por tierra entre ambos continentes para los inmigrantes marroquíes y subsaharianos, quienes sueñan con cruzar la valla que separa Ceuta de Marruecos para mejorar sus condiciones de vida o la de sus familias. En este video te voy a contar mis impresiones de Ceuta y lo que vi durante los 2 días completos que pasé en la ciudad. Me encuentro en la ciudad de Algeciras, al sur de España, en Andalucía, y en este hotel pasé las últimas noches. Desde aquí aproveché para hacer visitas un poco radiales a diferentes lugares. Y hoy vamos a estar cambiando de aires, y es que me voy a una ciudad vecina que se llama Ceuta,
a la cual se llega cruzando en barco. Va a ser una hora y media de trayecto en ferry. Y ya me debe estar esperando abajo mi amigo Ángel, que ayer me hizo la ruta de Paco de Lucía. Ya mi equipaje está por aquí listo, mochila de diario con ropa, todo mi equipo de grabación, y esta es otra que me regalaron el otro día de la oficina de turismo de Andalucía. Así que bajamos y comenzamos. Pues ya me despedí de Ángel, muy gentil en traerme hasta acá. Saqué mi billete, que ya lo había comprado por internet, vale aproximadamente unos 26 o 27 euros por trayecto, y ya ahora dentro de 15 minutos vamos a embarcar. Pues bueno, muy sencillo, pasar el equipaje por una máquina donde lo escanean. No había cola ni nada, estoy llegando 15 minutos antes. Supongo que no habrá mucha gente, o ya la mayoría de los pasajeros habrán embarcado. Y este es un trayecto al cual le tengo muchas ganas desde hace tiempo, así que estoy bastante emocionado. Vamos a hacer un recorrido del barco, porque esto por supuesto hay que mostrarlo. Yo creo que voy a escoger las butacas, o si se puede subir, tal vez suba para tener unas buenas vistas de todo el trayecto. Por acá más mesas, más sillas. Allá al fondo tenemos una cafetería, y si seguimos por acá parece que hay algunas tiendas. Acá tenemos algunos artículos de maquillaje, perfumes, colonias, la cafetería, todo esto. Tenemos también los baños en aquel sentido. Por acá más mesas. Ah, miren qué bien, se puede viajar con mascotas. Todo esto son butacas. Estas pantallas supongo que se las habrán puesto por motivo COVID, para que haya un poco de separación. Y me parece que no tengo un asiento numerado, así que se me hace que me voy a ir hacia otra parte. Quiero algo con vistas, que podamos disfrutar del trayecto. Pues sí, acá efectivamente hay algunas mesas con sillas, los botes salvavidas en caso de emergencia. Y bueno, esto está bien. Día bonito. Por acá afuera pueden apreciar un poco más del puerto, que tiene un aire bastante industrial, podríamos decir. Muchos camiones, contenedores. Tenemos más butacas por acá y vamos a salir acá afuera a ver qué nos encontramos. Me gusta aquí, creo que me voy a quedar en esta parte. El helipuerto es esto que ven justamente aquí, esta plataforma. Desde ahí sale el helicóptero, demora 10 minutos y creo que tiene capacidad como para unas 8 o 10 personas. Para la vuelta ya tengo billete de ferry, desafortunadamente supe sobre el helicóptero un poco más tarde. Pero creo que si me dan la posibilidad de anular el billete, me lo cambio y hago el regreso en helicóptero. Les hablo desde adentro porque ya encendieron los motores y eso está muy ruidoso allá afuera. La empresa con la que estoy viajando, por cierto, se llama Balearia. Luego hay una segunda empresa española, me parece, y una tercera que es marroquí. Me gusta esto que dice aquí: para que tu mascota tenga un feliz viaje, ambientamos el Hotel Khan con música relajante para mascotas. A ver si lo logran ver por acá chiquitito. En cámara no lo ubico, pero si veo fuera de la cámara sí lo distingo. Está pasando ahora el helicóptero. Ese está llegando de Ceuta ahora mismo. Bueno, ya llegamos, un poco menos de una hora y media, así que 11 y media de la mañana me voy directo a buscar mi alojamiento, que se me hace que no está muy lejos de aquí, caminando. Y comenzamos el día, vamos a descubrir la ciudad de Ceuta entre hoy y mañana. Muy sencillito llegar hasta el hotel y les muestro directamente las vistas que tengo desde mi habitación, que no están nada mal. Les pedí especialmente que me pusieran un piso alto para tener vistas. Y vaya que lo cumplieron. Aquí estamos, piso 8. Vean el área de la piscina por allá abajo. Y estas son las vistas que tenemos desde acá. Se ve todo el estrecho. Por allá a lo lejos, esa gran roca que sobresale es Gibraltar. Seguimos con el balcón, que tiene acá una pequeña mesa. Lo que sí he hecho en falta es tal vez que tuviera una silla o dos. Y continuamos por la habitación. Está muy espaciosa, me gusta por lo tanto. Pequeño escritorio, televisor, aire acondicionado, calefacción. Acá un armario de suficientes dimensiones. Como pueden ver, dejé las mochilas y espacio todavía hay de sobra. Caja fuerte. Un pequeño refrigerador. Y si continuamos por acá, tenemos el baño al fondo, o lo que vendría siendo al principio, entrando a la habitación. También con un buen tamaño,
Tiene su bañera. Y me gustaba, por supuesto, que dejaron acá suficientes artículos de tocador. Tenemos jabón de baño, gel de ducha, shampoo, peine, set de afeitar. El hotel tiene una ubicación perfecta, como les comenté, muy cerquita del puerto. Me vine caminando, incluso parándome a tomar una foto aquí y allá, a comentarles algo en las historias de Instagram. Me tardé creo que menos de 20 minutos. Cerca de todo, está en el centro, buenas vistas al mar, piscina. Y ya, sin más preámbulo, nos vamos a conocer. Como me gusta retratar realidades, este video decidí enfocarlo desde dos puntos de vista. Por un lado, el turístico, mostrando qué hacer y qué se puede ver en Ceuta. Y por el otro, hablando de la situación de la inmigración ilegal que se abre paso a través de los dos puestos fronterizos existentes entre Ceuta y Marruecos. Antes de comenzar, debo aclarar que en ningún momento percibí inseguridad y que Ceuta me pareció una ciudad tranquila, además de un agradable lugar para visitar donde conviven pacíficamente personas de diferentes creencias religiosas y culturas. Comenzamos con un poco de visitas culturales, viendo por fuera el baño árabe o hammam, ya que no es visitable, y estaba compuesto por su sala fría, sala de agua templada y sala de agua caliente, como es costumbre, y además tenía un horario de visita que era diferente para los hombres y para las mujeres. Conseguí un restaurante por internet que se llama El Velero y dice que tiene buena comida, buenos precios, así que conseguí un menú baratito por 8 euros. Vamos a probarlo, empezando con un salmorejo que vendría siendo algo así como un gazpacho. Es como una sopa de tomate, tiene huevo, tiene pedacitos de jamón serrano. Entonces vamos a agarrar un poquito de cada cosa y lo probamos, con provecho. No soy muy fan del gazpacho, pero el salmorejo me gusta un poco más. No sabe tanto a tomate, tiene un color así un poco más rosáceo, no tan rojo. Muy sabroso, ¿verdad? Refrescante con este calor que hace allá afuera. Vamos con el segundo plato. Este es un pescado que se llama acebía. Me comentan que es de sabor similar al lenguado. Verdaderamente nunca lo había escuchado, a pesar de que vivo en España. Pero probemos. Sí que tiene un sabor muy parecido. Tiene una espina central y un poquito de espinas por los lados. Es un pescado pequeño. Me pusieron 3 piecitas y vienen acompañadas con unos trocitos de calabacín. Y ya para acabar, vamos con un postre que es una natilla casera. Está un poco como dura por arriba, crujiente, y por debajo más blandita. Vamos a ver qué tal. Está sabrosa. De seguro que esto lleva huevo, pero está bueno. Vaya caminata, y con plena pepa del sol encima, está brillando esto como nunca y calentando mucho. 30 minutos de buena andada hasta acá desde el restaurante, y de buena subida también para llegar a lo que yo creo que es el punto más alto de Ceuta. Estamos en el monte Acho, Acho con H, no Achu, monte Acho, y acá arriba encontramos una fortaleza, la fortaleza del Acho. Vistas obviamente fenomenales desde acá arriba, ya que Ceuta tiene una forma un poco alargada, aunque en alguna parte se ensancha mucho más. Entonces desde acá arriba vemos las dos orillas, ambas partes de Ceuta, se ve el helipuerto, el puerto, bueno, vistas panorámicas completas de la ciudad, se ven las playas por aquel lado, y eso que no estamos todavía en lo más alto, así que supongo que desde allá esto se pone todavía mejor. Esto está muy pero que muy bien conservado, al menos por fuera. Debo admitir que no me lo imaginaba así, y la muralla se ve muy extensa, se pierde casi de vista. Ahí ven en la esquina que gira. Entonces vamos a acercarnos a ver qué vemos, porque la puerta ahora mismo está cerrada. Por acá no debe pasar mucha gente con frecuencia. Está esto hecho una selva lleno de montes, muchas abejas por acá polinizando las flores. Y todavía me queda un trecho hasta arriba. Se me hace que no voy a conseguir ningún punto por donde entrar, pero por lo menos estamos disfrutando de buenas vistas. Precioso esto, lo que se ve acá al fondo. Día caluroso, de verdad que sí. Pero mejor esto que lluvia, ¿no? No permiten pasar, por lo cual no les pude mostrar nada, ni tampoco la entrada, porque me dijeron que allá no se puede grabar. De todas maneras, tal vez puedan observar algo por acá al fondo. Hay unos cañones en la entrada y están dos militares custodiándolo.
Hay un cartel en grande en medio que dice todo por la patria. Me dijeron ni siquiera fotos. A partir de allá abajo todo lo que tú quieras. Entonces, bueno, Fortaleza tachada de la lista. Y vamos a seguir a ver qué más conseguimos por acá. Después de haber pasado 4 o 5 días con la muchacha, que es el apodo que le di al coche de alquiler, caminar da un poco de flojera, no vamos a negarlo, pero ya va siendo hora, para eso tenemos piernas jóvenes y fuertes. Entonces lo que voy a hacer es que, aprovechando la bajada natural de aquí de la cafetera, voy a seguir hasta otros puntos de interés que están por detrás de la fortaleza. Vi un faro desde allá arriba, vi que hay un fortín, hay un mirador y un par de cositas más, porque creo que tiene mucho más sentido que regresarnos por el mismo sitio donde vinimos. Entonces así matamos dos pájaros de un tiro y ya luego vamos regresando, porque creo que estamos ya en la parte más alejada de Ceuta, como en una de las puntas. Lo sospeché desde un principio, aquí lo dice, prohibido el paso, faro de Punta Almina. El faro es este que ven allí, aunque está un poco tapado por los árboles, da por la otra cara. Entonces no lo vamos a visitar, le voy a pasar por el lado para que lo vean y ya les doy algún dato sobre él. Para ilustrarlo un poco mejor, toda esta es la carretera que he venido siguiendo, por acá, por acá, por acá, bordeando y bajando por la fortaleza que está justamente acá arriba. De este lado, del lado donde estoy apuntando, es donde está la entrada principal, que me dijeron que no se podía pasar, y yo llegué originalmente por la otra cara, es decir, desde la parte que no se ve ahora mismo de la fortaleza. Entonces, para que lo entiendan, evité bajar por el otro lado y simplemente estoy siguiendo este camino para continuar viendo lo que tenemos por acá. Una carretera muy solitaria, de momento pasan muy pocos vehículos en este sentido o en el otro, y acá arriba tenemos el faro. Llegamos al mirador de Punta Almina, una saliente aquí en la carretera. Tienen puestos de estacionamiento justamente acá al lado. Estos son motos militares. Entonces, si vienen en coche, pueden aparcar aquí y directamente acceden al mirador, que es todo esto. Lo que estamos viendo acá afuera es un castillo del siglo XIX que dentro tiene un museo militar con armas, uniformes militares, pinturas. Y acá afuera se observan las ruinas de un fortín del siglo XVII. Entonces, esto se levantó más tarde sobre parte de esas ruinas. Vean qué vistas tan bonitas. Esta es la cala del desnarigado, creo que lo dije bien. Qué palabra tan rara, será alguien sin nariz, eso de desnarigado. En fin, que hay varias personas ahí en la playa. Veo ahora mismo con un señor que acaba de entrar unas 7 personas. El agua tiene piedras muy grandes por dentro y no es una playa de arena, también tiene piedras. Para ponerles un poco en contexto lo que estoy caminando, tenemos que imaginar que el centro de Ceuta está aquí. Entonces yo comencé de esta parte y ahora le estoy dando toda la vuelta así para volver a caer en el centro. Entonces está bueno esto porque vean, estoy caminando todo el tiempo al lado del mar, al lado de los acantilados. Y todo esto, aparte de la vía que pasan los carros en un sentido y en el otro, hay este pedazo peatonal protegido por una barrera. Y todo este espacio lo utilizan ciclistas, personas que están haciendo ejercicio. Un paseíto largo, son unos cuantos kilómetros, no sé exactamente cuántos, pero está disfrutable y ya vamos a llegar de vuelta al centro y de camino les voy mostrando otras cosas que hay que ver por acá. Hasta este instante había caminado aproximadamente la mitad de una ruta mental que me traza en mi cabeza, la cual pueden ver en pantalla, hasta llegar de vuelta al centro, que me llevaría a caminar aproximadamente 16 kilómetros antes de continuar con el resto de la visita. Acá nos encontramos con otra playa, como pueden ver, a diferencia de la primera cala que vimos, muy salvaje y con mucho viento. Hasta el punto de que por acá se están preparando, se me hace que unos kitesurfistas, ve una cometa y una tabla corta por ahí, por lo cual pienso que van a hacer algún deporte de estos. Y no sé cómo se llama la playa porque verdaderamente en el mapa no aparece ningún nombre. Ceuta ocupa una estrecha península de aproximadamente 21 kilómetros de costa, situada en pleno estrecho de Gibraltar entre dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Esto sí que me da mucha pena que esté cerrado. Se trata del Parque Marítimo del Mediterráneo, una obra de César Manrique, un artista canario, y si no saben quién es, les recomiendo que vean uno de mis videos de Lanzarote donde les hablo en detalle de la vida y obra del artista.
Total que esto son una serie de piscinas, de lagos, tiene un solarium, tiene varios sitios de restauración, de comida rápida, comida típica de la zona, además de una exposición permanente del artista. Y pues aquí pueden pasarse un día completo de recreación, bañándose, tomando el sol, divirtiéndose. También hay una serie de cascadas. En fin, un espacio enorme, como de 56 mil metros cuadrados o así. Y no sé cuándo abran, se me hace que probablemente tenga que ver con las restricciones del coronavirus, porque indudablemente por razones climáticas no es, porque ya estamos en un tiempo de verano perfecto para darse un chapuzón. Hablé con el encargado de seguridad y le dije que tengo un canal de YouTube, que oye, qué pena que esto esté cerrado, a ver si me puedes dejar pasar a hacer unas tomas por dentro, aunque no haya agua. Y me dijo, sí, sí, ni siquiera lo pensó. Y pues eso, quería que lo vieran, que se hagan una idea, aunque no haya agua aquí dentro, pero para que vean qué bonito el paisajismo, cómo hicieron una serie de islas artificiales alrededor de las cuales hay lagos, palmeras, muchas plantas, todo muy bien diseñado al puro estilo César Manrique, utilizando mucho el blanco como elemento principal, las líneas curvas. Disfruten de estas vistas porque, bueno, es una pena que esté cerrado, yo se los dije, pero ya saben cómo es con el COVID, nunca se sabe, hay cosas que están abiertas, cosas que están cerradas, solo queda esperar, tal vez para agosto me dijeron que puede que lo consigan abierto. Según la mitología griega, Europa y África estaban unidas entre sí por una cordillera, hasta que un día Hércules llegó y ¡boom!, de un golpe las separó, creando una brecha que es lo que conocemos hoy en día como el Estrecho de Gibraltar. Y pues conmemorando este evento mitológico hay dos esculturas de bronce, una la pueden ver en el puerto de Ceuta, que la localizarán muy fácilmente tanto si salen en ferry como si llegan a la ciudad en ferry, y la otra está aquí mismo en la Plaza de la Constitución, pueden ver las columnas arriba mío. Tanta caminata me abrió el apetito, así que vamos con una torta engordadora de zanahoria que se ve deliciosa, con frutos secos, está buena, muy buena. Cambiamos un poco de paisaje y seguramente hayan podido darse cuenta de que estuvimos visitando unas playas del otro lado de Ceuta, que son playas un poco salvajes, donde además de que la temperatura es un poco fría, son playas más bravas. Por cierto que casi ninguna tenía arena, alguna un poquito, pero mayoritariamente de piedra. Mientras que en esta parte de Cádiz, estamos ahora en la Bahía Sur, está bañada por el Mediterráneo, donde nos encontramos con aguas más tranquilas, también una temperatura más templada. Y por cierto que esta playa, que se llama Playa de la Ribera, está galardonada con la bandera azul, que es un distintivo que se le otorga a aquellas playas que tienen una calidad del agua excepcional, tanto por su limpieza y diferentes factores. Pues disfrútenla porque esto está bonito, y ahora es que le queda todavía al día, contamos con unas 2 horas más de sol todavía y hay gente bañándose en la playa, la temperatura está súper agradable, no me malinterpreten, simplemente me dejé el traje de baño, pero yo creo que definitivamente mañana sí me meto al agua. Me encanta de Ceuta de que al tener dos costas, por un lado la Atlántica y por el otro lado la Mediterránea, hay partes que parece una isla esto, porque de verdad estamos aquí viendo la playa de un lado, casi a poquísimos metros, del otro lado se ve el mar también, entonces da una sensación como que de espacio muy abierto, de libertad. El conjunto monumental de las murallas reales, que es como se definen estas murallas, que por llamarlas así de alguna manera podríamos decir que eran las murallas que delimitaban a la antigua Ceuta, y está fenomenal. Por cierto, un foso que tiene en el medio que separa dos tramos de muralla me recuerda por cierto a una ciudad que visité en Kotor, en Montenegro, el país Montenegro, muy parecida a una fortaleza que hay ahí, así que se ve en muy buen estado de conservación, no sé si sea reconstruida, y llegó el momento de adentrarnos un poco en ella. Espectacular esta muralla, aparte de que no hay nadie dentro, apenas un par de personas cruzándola. Me lo imaginaba como un recinto amurallado típico con tienditas, restaurantes. Y hay algunas puertas acá, no distingo exactamente de qué sean, porque ahora está todo cerrado. Aún así está espectacular, es como una plaza enorme amurallada y se puede subir a la parte de arriba, creo que se llama los baluartes. No sé si me equivoco porque de estos términos así militares conozco poco. Entonces vamos a subir para allá arriba, que seguro que tenemos unas vistas buenísimas. Hand,
disguise one day. Actualmente existen en Ceuta dos vallas consecutivas de 8 kilómetros de longitud y de hasta 10 metros de altura. Sofisticados sistemas de vigilancia y un amplio despliegue de personal de seguridad a ambos lados de la frontera. Aún así, conociendo los riesgos, los intentos no cesan y en ocasiones se producen de forma masiva con varios cientos de inmigrantes tratando de burlar al mismo tiempo el complejo entramado de seguridad. La historia de estos niños, hombres y mujeres comienza en sus países, donde sin papeles y con la única esperanza de llegar a Europa, realizan travesías increíbles que pueden durar varios meses. Algunos logran pasar, otros mueren en el camino y muchos otros son devueltos a Marruecos una vez que han logrado saltar la valla. Los pocos que logran saltar la valla sin ser devueltos son llevados a sitios de acogida temporal donde permanecen atrapados en condiciones lamentables por meses, a veces incluso años, y con la única esperanza de regularizar su situación, muchos de ellos acaban pidiendo asilo para conseguir papeles. Algunos se quedan en España, aunque cada vez más son los que continúan a otros países vecinos como Francia, Alemania o Suiza, donde hay menos crisis y más trabajo que en España. Justamente enfrente mío podemos ver la Casa de los Dragones, que es un monumento, un edificio historicista del siglo XIX, que recibe ese apodo porque en su fachada tenía las esculturas de unos dragones que más tarde tuvieron que ser removidos y se volvieron a colocar unas réplicas no hace mucho tiempo, y pues eso le valió su apodo. Un edificio con una forma curiosa, en su parte baja tiene algunos locales comerciales, no sé bien qué contenga en su interior, pero está muy curioso y lo tengo nada más a 100 metros de mi hotel, en lo que vendría siendo la calle principal del centro. Ver palomas al vuelo mientras estaba en la plaza me hizo pensar en la libertad que pocos encuentran y que muchos jamás llegan a experimentar. ¿Acaso el derecho a vivir en paz no debería estar garantizado para todos los seres humanos? ¿Por qué algunas personas tienen que sufrir tanto por culpa de otras? Entre dudas e impotencia, tal vez son demasiadas las preguntas que no consigo responder, aún levantando la mirada hacia la escultura de Gandhi como esperando que su espíritu pacifista me haga sentir mejor. Tras la conquista portuguesa, se decidió adaptar una mezquita que había en este lugar, procedente del dominio musulmán, y convertirla en una iglesia. Esta iglesia duró algún tiempo hasta que luego, debido a diferentes enfrentamientos bélicos, cayó en ruinas. Posteriormente se levantó una nueva, después otra vez sufrió remodelaciones. Total que el aspecto actual que podemos ver es más o menos de mediados del siglo XX, por ahí de 1954. Una iglesia bonita que creo que se puede visitar, pero no ahora, tal vez más tarde. Y está ubicada en una plaza que donde pueden ver Reina la Paz y tenemos el mar de fondo. Y ya que nos pasamos a conocer la catedral, por supuesto no podemos pasar por alto la Plaza de África, y enfrente a esta misma el Palacio de la Asamblea, que se inauguró en 1927 por el rey de España de aquel momento. Dios, qué colores tan preciosos, y no entiendo cómo con esta temperatura y con este buen tiempo, estamos ahora mismo a 20 grados, son las 11 de la mañana, la playa está vacía, vacía al punto de que no creo que haya más de 30 personas, y es una playa bastante grande, Playa de la Ribera, la estuvimos visitando ayer. Entonces, como ya yo comienzo a sentir un poquito de calor, vamos a darnos un bañito aquí, vamos a estrenar estas aguas que se ven muy sabrosas. Esto hay que probarlo, vamos a ver qué tal está el agua. Camino un poquito, ya se me va pasando, y me voy metiendo más.
Vean qué transparencia. El agua está de un color clarito. Está frita, está frita. Pero está sabrosa. 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 Esto se pasa. Tengo ya un rato en la playa, está muy agradable esto, me bañé, he tomado sol, hice ejercicio, me comí un helado y a partir más o menos de las 12 es cuando más gente ha comenzado a llegar, así que yo creo que es cuestión de una o dos horas para que esto esté bastante lleno. Todo esto es Playa de la Ribera, aunque uno tendería a pensar que es solamente esa parte de allá, pero no, aquí continúa y está separada por este corto espigón. Entonces esta parte de acá del lado izquierdo está un poco más resguardada, tiene más privacidad y también se concentra un poco menos de gente. Este es el camino de ronda, comienza ya por ahí por la playa La Ribera y todo esto lo suelen tener la mayoría de las ciudades donde hay mar y hay un paseo marítimo al lado, paseo de ronda porque va rondando el mar, supongo. Entonces vamos a ver un poco hasta dónde nos lleva. Ya el calor está apretando un poco, en cualquier momento me pongo mi sombrerito porque siento que voy a achicharrarme y hambre me está dando, claro que sí, son la 1:30, entonces vamos a buscar un sitio para comer y seguimos explorando Ceuta. Les presento a la playa del Chorrillo, que mide 1,3 km de largo, convirtiéndola en la playa más grande de toda Ceuta. Y como pueden darse cuenta, me estoy grabando contra esta pared. Tengo a las personas, a los bañistas de frente, y no se los muestro de aquí de cerquita, no sea que se me escape y aparezca grabada alguna tetica por ahí. Ya en varias ocasiones durante mis viajes me ha sucedido que después de visitar un lugar, días más tarde termina apareciendo en las noticias y Ceuta no fue la excepción. Casualmente, apenas 3 días más tarde de mi paso por Ceuta se vivió el salto masivo más grande que la ciudad pueda recordar, con alrededor de 6.000 inmigrantes que lograron pasar al otro lado de la valla, bien sea entrando por mar, nadando o caminando. Por otro lado, las relaciones entre España y Marruecos no están precisamente en uno de sus mejores momentos. Y la cuestión es que Marruecos ha comenzado a utilizar la inmigración ilegal como un arma política, controlando más o menos las fronteras en situación de si se quiere o no presionar a la Unión Europea o España, de quienes reciben importantes sumas de dinero cada año. Esto explica por qué apenas unos días más tarde de mi visita a Ceuta, la policía marroquí les abría la valla a los inmigrantes para que pasaran libremente. Todo esto te lo estoy contando no para que tengas miedo a visitar Ceuta, sino para que comprendas un poco mejor el contexto de la ciudad y cómo, por épocas, puede verse muy afectada por la crisis migratoria. Durante mi viaje me hubiese gustado muchísimo poder cruzar alguno de estos puestos fronterizos para llegar hasta Marruecos, pero desafortunadamente las fronteras estaban y siguen estando cerradas actualmente, lo que me hizo desistir de siquiera acercarme hasta la valla. Uno de los pasos fronterizos es el del Tarajal, ubicado al lado de la playa del mismo nombre y otro en el extremo opuesto de la ciudad. Ambos son cruzados ilegalmente por inmigrantes, que en la mayoría de los casos suelen realizar saltos masivos, que obligan a desplegar grandes dispositivos militares y de seguridad. De lo primero que noté al llegar a Ceuta y bajarme del ferry es que es una ciudad donde conviven perfectamente muchas religiones, hasta el punto de que hay un templo hindú, hay mezquita, hay sinagoga, por supuesto también muchas iglesias católicas, y las mujeres van con su burka, es perfectamente normal, con la cabeza, el rostro tapado, algunas se les ven solamente los ojos, así que es notoria la cercanía que tenemos en Ceuta con Marruecos. Viajar no significa ir a un lugar lejano, desconocido o exótico para presumir ante los demás por medio de nuestras fotos o videos que estuvimos allí. Viajar es descubrir, es internarse, es interesarse por temas o realidades que están más allá de lo bonito, de lo costoso, de lo glamoroso o de lo fotografiable. En todas partes hay personas menos afortunadas que nosotros pasándola realmente mal y luchando por sobrevivir.
Ceuta es tan solo un ejemplo de cómo en un pequeño rincón del planeta se pueden estar viviendo dos realidades tan opuestas en un mismo instante. Uno puede estar soleándose en un agua cristalina, mientras que un subsahariano con los mismos derechos podría estar encaramándose a una valla de púas, lleno de ilusiones y con ganas de vivir en paz al otro lado de la valla.